Hola, mi nombre es Joana Jaureguizar, soy profesora del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Facultad de Educación de la Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea. A continuación les voy a presentar mi comunicación que lleva por título Formación Interdisciplinar con Alumnado Universitario para una Educación de Calidad que promueva la mejora y la transformación social. Este es un trabajo que lo he realizado con mi equipo, Ione Aróstegui, Iratxe Redondo, Aleitza Izpurua, Ana Rivillaga, Nayera Berasategui y Nagore Guerra. Aquí les he puesto un pequeño índice de mi comunicación. En primer lugar, les explicaré brevemente la composición de nuestro equipo, en qué consiste el proyecto que les voy a presentar, unos resultados y unas conclusiones. Bien, como nuestro trabajo es sobre la interdisciplinaridad, me parecía importante explicarles que nuestro equipo también es interdisciplinar. Nuestro equipo se llama Interdis porque está formado por profesorado de dos facultades, la Facultad de Educación y Facultad de Psicología de la Universidad del País Vasco, y de tres departamentos distintos: el Departamento de Psicología Evolutiva y la Educación, el Departamento de Didáctica y Organización Escolar y el Departamento de Ciencias de la Educación. Y de forma coordinada trabajamos en un mismo proyecto con nuestro alumnado. El proyecto que les voy a presentar se enmarca dentro de los proyectos de innovación ICADE y IRU, Laborategia, del Servicio de Asesoramiento Educativo de la Universidad del País Vasco, y en concreto en la modalidad ERNATU, que tiene como objetivos aplicar metodologías activas en torno a un reto relacionado con el desarrollo sostenible, implementar este proyecto en más de una asignatura, favorecer la interrelación entre el profesorado y el alumnado y favorecer el desarrollo de una o varias competencias transversales. Bien, teniendo en cuenta que nosotros queríamos trabajar la interdisciplinaridad y que teníamos una metodología adecuada para ello, como es el estudio de caso y el aprendizaje basado en la investigación, desarrollamos el caso de Iker. La interdisciplinaridad, tal y como la entendemos nosotros, no es una mera suma de conocimientos. Tal y como decía Ledford, los problemas complejos actuales no pueden ser resueltos desde una sola disciplina. Por eso es importante compartir, contrastar e integrar conocimientos de diferentes disciplinas. Son varios los estudios que han corroborado la importancia de trabajar la interdisciplinaridad en la formación universitaria, ya que con ello trabajamos el pensamiento crítico, desarrollamos el pensamiento holístico, general, sistémico, se desarrollan competencias metacognitivas, es decir, mayor capacidad para reflexionar sobre nuestro propio proceso de aprendizaje y aumenta la comprensión de las relaciones entre las perspectivas derivadas de diferentes disciplinas. Además, el estudio de caso y el aprendizaje basado en la investigación son metodologías activas que nos facilitan el trabajo interdisciplinar en la formación universitaria. Así, el estudio de caso nos permite trabajar un caso real que permite al alumnado acercarse a su labor profesional futura en coordinación con otros profesionales. Además, desarrollamos trabajo autónomo, colaborativo y por descubrimiento, y solicitamos al alumnado que realicen revisiones bibliográficas que les hacen adentrarse en la labor investigadora. Con todo ello, pensamos, y así lo corroboran estudios previos, que desarrollamos un pensamiento complejo y crítico. Además, ayuda a la metacognición y también al desarrollo de una actitud ética, puesto que trabajan con casos reales. Además, todo ello facilita la colaboración entre materias, tal y como hemos visto nosotros en nuestra experiencia. Así, teniendo en cuenta el objetivo del trabajo interdisciplinar y que teníamos una metodología adecuada para ello, desarrollamos el caso de Iker. Este es un caso que lo desarrollamos a lo largo de un año, es decir, durante un año estuvimos diseñando este caso para trabajar las materias que íbamos a utilizar, cómo íbamos a redactarlo, cómo íbamos a presentarlo a los alumnos y alumnas, y es un caso que actualmente ya está publicado y está avalado por el Tecnológico de Monterrey, que consta en su base de datos de casos, y es el caso real de un niño de 8 años con múltiples dificultades a nivel académico y también que está en riesgo de exclusión social porque tiene una serie de problemáticas familiares y su familia en concreto recibe ayuda de los servicios sociales. Entonces, este es un caso que trabajamos de forma conjunta y coordinada y al mismo tiempo en tres grados, es decir, alumnado del grado de psicología, del grado de educación y del grado de educación social trabajan conjuntamente el mismo caso.
Este es el proceso que seguimos, es decir, el proceso consta de tres fases, pero además tenemos una fase previa y otra posterior, es decir, como tenemos que recoger evidencias sobre la eficacia de este proyecto, de esta intervención, realizamos un diseño cuasi experimental con grupo experimental y grupo de control y hacemos una evaluación pre-test y post-test, es decir, pedimos al alumnado que cumplimente una serie de cuestionarios y los evaluamos antes y después de la experiencia. Así, como les decía, el proyecto consta de tres fases: una fase primera de trabajo disciplinar, una segunda fase de trabajo interdisciplinar y una tercera fase de intervención, que ahora les iré explicando detalladamente. Como hemos dicho, tenemos una primera fase disciplinar donde se les presenta el caso a los alumnos y alumnas y tienen que trabajarlo desde su propia disciplina. Los que están estudiando el grado de psicología desde la psicología, los que están trabajando desde el grado de educación, pues como futuros maestros y maestras, y los que están estudiando educación social como futuros educadores. Entonces, les facilitamos además una serie de lecturas, en concreto nuestra lectura principal es un texto sobre la teoría sistémica de Bronfenbrenner que nos permite tener en cuenta que alrededor de un mismo caso son varios los sistemas que tenemos que tener en cuenta para poder comprenderlo adecuadamente y también visualizamos una serie de vídeos para que puedan relacionarlos con el caso que estamos trabajando. Todo ello lo hacemos en trabajo individual, en pequeños grupos de 4 o 5 alumnos y alumnas y en grupo grande. Tras este primer análisis desde la perspectiva disciplinar, realizamos una segunda fase interdisciplinar. Lo que hacemos es que en estos pequeños grupos de 4 o 5 personas, cada grupo elige a un representante que irá a la reunión interdisciplinar. Es decir, reunimos a alumnado de diferentes grados para que sigan trabajando el caso. Es como si tuvieran una reunión de equipo en el que el maestro o maestra, el psicólogo o psicóloga, el educador social se reúnen para trabajar el caso de Iker. Entonces, con todo ello, lo que hacemos es una puesta en común y desarrollamos su escucha activa y así que consigan integrar conocimientos de otras disciplinas y ampliar esa mirada del análisis del caso. Después, estos alumnos y alumnas vuelven a sus reuniones, a sus equipos originales y en una serie de reuniones lo que hacen es trasladarles lo que han trabajado en esos equipos interdisciplinares. Es decir, se trata de realizar un nuevo análisis desde cada disciplina, que ahora puedan completar ese análisis previo que realizaron. Posteriormente, llega la tercera fase, porque el objetivo final de este trabajo es que puedan proponer una intervención con el caso, ¿vale? Entonces, tienen que realizar una propuesta de intervención interdisciplinar y todo ello desde el aspecto más individual, trabajando de forma autónoma, en pequeño grupo de clase, en grupo interdisciplinar y también en sesión plenaria con con todo el grupo. En esta tercera fase, lo que hacemos es que, una vez más, otro representante de cada grupo pequeño se reúne con otros alumnos y alumnas de los otros grados y vuelven a intercambiar opiniones, perspectivas, las ideas que tienen para sus propuestas de intervención, las comparten, pero además lo que hacemos es, en un formato de work coffee, invitamos a expertos y expertas externas a la universidad, educadores sociales, trabajadores sociales, psicólogos, maestros, que conocen el caso, que han podido analizarlo previamente y lo que hacen es, en esta reunión van pasando por todos los grupos y tienen la oportunidad de charlar con ellos, que estos les transmitan sus dudas, sus inquietudes y después, de forma plenaria, los grupos transmiten preguntas a los expertos para que puedan compartir el análisis del caso. Les he traído un par de fotografías para que puedan visualizarlo. En la fotografía superior podemos ver cómo primero están trabajando de forma interdisciplinar en pequeños grupos y en la foto de abajo podemos ver que ya en una sesión plenaria al fondo están los expertos y expertas y los alumnos y alumnas lo que hacen es transmitirles sus dudas y plantearles una serie de preguntas en relación al caso. Y así, con toda esta información, estos representantes de los grupos vuelven de nuevo a sus grupos originales y les transmiten lo trabajado. No nos es posible que
todos los alumnos y alumnas de todos los grados en los que estamos trabajando puedan ir a estas sesiones porque serían demasiados. Y por eso lo que hacemos es, estos equipos, estas reuniones interdisciplinares las trabajamos pues con representantes de los grupos pequeños. Bien, en cuanto a los resultados, venimos realizando este proyecto durante 5 cursos académicos y en cada curso académico hemos ido variando, mejorando, incluyendo mejoras en nuestro proyecto. Tenemos unos resultados publicados, que los publicamos en la revista Sustainability, donde realizamos unos análisis cuantitativos de estos cuestionarios que pasamos a los alumnos y alumnas y esa comparación pretest y posttest, y sí que vimos que según la percepción de los alumnos y alumnas, su aprendizaje cooperativo había mejorado, había aumentado también su nivel de participación y sus habilidades comunicativas, y también los resultados mostraron que tenían una mayor motivación intrínseca, que se muestra como una mayor valoración del esfuerzo, la orientación al éxito y menor ansiedad ante el fracaso. Actualmente estamos incluyendo nuevos instrumentos de evaluación mediante otros cuestionarios porque queremos seguir evaluando la perspectiva interdisciplinar de estos alumnos y alumnas, su pensamiento crítico, su motivación, participación y el aprendizaje cooperativo, y mediante cuestionarios que podamos seguir realizando de forma analizando de forma cuantitativa estos resultados. Pero también es cierto que hemos incorporado otras formas de evaluación porque queríamos ir un poco más allá y queríamos tener más detalle sobre la percepción de esos alumnos y alumnas, y por eso hemos realizado también focus groups, hemos trasladado preguntas abiertas al alumnado para poder realizar también análisis cualitativos mediante programas como el NVivo o Iramutec. Estos resultados todavía no los tenemos, estamos analizándolos actualmente, pero sí que les puedo adelantar, por ejemplo, algunas de las expresiones, algunas de las reflexiones que nos trasladaron algunos alumnos y alumnas en estos focus groups. Por ejemplo, un alumno comentaba que esta experiencia le ha aportado mucho aprender a compartir y escuchar otras disciplinas y lo que nos aportan, y lo que aporta hacerlo desde distintos puntos de vista. Otra alumna comentaba que le ha ayudado a romper barreras entre disciplinas, eso ya es importante, y que le permite tener una visión más global. Y otro alumno comentaba que le ha enseñado mucho entrar en contacto con el mundo real, tener la oportunidad de hablar con gente de otras carreras, otros profesionales, tener un caso real y ponerse a pensar sobre qué sería lo mejor para abordarlo. Además, también me gustaría compartir una reflexión que nos envió por escrito una alumna que participó en el año 2020, el año de la pandemia, cuando estábamos confinados y tuvimos que hacer este proyecto de forma online, y las reuniones con los profesionales también fueron virtuales, y aún así, aunque teníamos esta serie de dificultades que no pudimos hacerlo de forma presencial, esta alumna comentaba lo siguiente: creo que es un trabajo que nos da la posibilidad de enriquecernos muchísimo, ir aprendiendo todavía más sobre cómo trabajar junto con profesionales de otras áreas y darnos cuenta de que todos juntos encontramos mejores soluciones. Personalmente, me ha encantado esta segunda reunión, se refiere a la reunión interdisciplinar con los profesionales. He aprendido muchísimo y de verdad me ha parecido una propuesta estupenda para aprender cómo solventar situaciones reales a las que tendremos que hacer frente durante nuestra carrera profesional. Bien, y para finalizar, unas breves conclusiones. La experiencia durante estos años implementando este proyecto nos ha mostrado la necesidad de implementar el trabajo interdisciplinar en la enseñanza universitaria. Vemos que es necesario, puesto que en su futuro profesional tendrán que coordinarse con otros profesionales. Entonces, creo que desde la universidad tenemos que promover este tipo de experiencias. Pero no solo eso, creo que es importante también que recojamos evidencias, tal y como lo estamos haciendo nosotros por ahora a través de cuestionarios, a través de focus groups, entrevistas con el alumnado, pero además nos gustaría ir un poco más allá, y en ello estamos ahora, porque no solo tenemos que recoger las percepciones de estos alumnos y alumnas, sino que tenemos que desarrollar herramientas que puedan evaluar también sus competencias, es decir, las competencias que están desarrollando con este tipo de trabajos. Y por último, creo que es importante que destaquemos la importancia de abrir más espacios de colaboración entre la universidad y la sociedad. Es algo que tanto alumnado como los expertos que vienen invitados a nuestras reuniones nos agradecen muchísimo, porque es una oportunidad para compartir y que unos y otros lo necesitamos.
Bueno, pues esto ha sido todo. Gracias por su atención. Quedo a su disposición y pueden ponerse en contacto con cualquiera de nosotras cuando lo deseen para poder compartir la experiencia que hemos desarrollado. Muchas gracias.